Este miércoles se llevó a cabo la inauguración en Puerto Vallarta de la 12ª reunión de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda, Canadevi de Jalisco, en donde se analizarán los retos de esta industria y así poder brindarle hogar a los más de 525 mil jaliscienses que requieren una casa digna. Nuevamente, Puerto Vallarta es sede de este evento, en donde el presidente de la Canadevi Jalisco, el ingeniero Rodrigo Gil Ramírez, comentó que, si bien los tiempos son complejos, hay grandes oportunidades y deben de entender la premisa fundamental del servicio público en conjunto y participación del motor potencialización de la iniciativa privada. Dijo que, si bien su finalidad es buscar un mejor rendimiento, no existe razón alguna para que no se pueda ir acompañado de grandes soluciones a los retos que se presentan hoy en día. Ya no se trata de buscar responsables de proyectos que respondieron a otros tiempos. Ya no se trata de obstaculizar el progreso y la disrupción desde un escritorio. Para eso, el mercado es un juzgador implacable. Se trata de terminar de alinear lo público con lo privado, poniendo en primer lugar el sentido común, las necesidades actuales del mercado y toda la capacidad técnica y financiera de que disponemos todos los involucrados. Resaltó que se debe aprovechar este espacio de escuchar y pensar más allá de lo convencional, de entender la enorme evolución que ha tenido el mercado y la forma de concebir la calidad de vida. Indicó que hay altas expectativas de que, con el diálogo constructivo y respetuoso, se lleguen a soluciones requeridas, ya que es importante el trabajo de la iniciativa privada y las buenas prácticas políticas. Ese es el detonador de buenos resultados. Mencionó que hoy en día, con la disposición de ambos sectores, se podrá coadyuvar a destrabar lo que tanta falta le hace a la gente, que es vivienda y calidad de vida. Los invito a aprovechar nuestros foros, a escuchar las necesidades y las propuestas de todos los actores. Y podrán identificar que gran parte del camino ya está andado. Falta solamente este último paso de alinear las políticas públicas con las necesidades de la industria. Este jueves estará presente el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, en este evento para dar clausura a las actividades y también estará presentando una conferencia magistral. Con imágenes de Ixia Rodríguez para CPS Noticias, Brenda Beltrán.